Hola, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les voy a enseñar dónde recojo el estiércol de cabra. La caca de cabra. Estoy aquí con un invitado especial que es mi chofer. Va a ser quien me va a llevar a donde está el estiércol de cabra. Es mi novio. Y es que me va a ayudar a recoger. A la puerta del batisterio. Bueno, ya hemos llegado al sitio y aquí donde lo suelen poner para que se seque. Huele muy rico. ¿Está rica? Está robando. Peste. Mientras más abajo, más peste huele. Sí. Por eso lo mejor es sacar de la parte de arriba. Además, la parte de abajo puede que esté muy fuerte. Sí, eso también. La parte de arriba está más madurada porque le ha dado el sol. Le da todo el día el sol. Aquí tenemos al muchachito cogiendo caca de cabra. Estiércol. A euro. Que lo quitan de la mano. Estiércol de cabra. Huele muy rico. A ver, que luego esto lo mezclas con... Lo que hago yo es mezclarlo con la tierra. Nada más lleguemos a la casa, se mezcla con la tierra. ¿Para qué? Para que no huela fuerte. Entonces también... Así es una manera de que lo podemos mantener dentro de casa o de piso o de una bolsa también, y que el olor se va yendo al cabo de un par de... Igualmente, cuando está tan seco no huele tanto. El problema es cuando está fresco, como este que hay aquí. Todo eso está fresco. Lo mejor que se puede utilizar es esto. Mejor que el humo del lombriz, porque siempre se queda como compactado. Y no veo tanta diferencia en las plantas. Con lo que más diferencia he notado ha sido con esto. Con lo que más rápido han crecido. Se han recuperado muchas plantas que tenían muy mal. Y la verdad que con lo que mejor... Está lleno de cabra. La boca. Tú no metes... Está muy rica. Tú no metes cabras a la bambiche. ¡Ting! Ahora después vamos a enseñar las cabritas también. Sí, primero que nada hay que preguntarle a ellas si podemos cogerlo. Vale, es muy importante preguntarle a las cabras porque... ¿Qué dice? En este mundo... ¿Qué dice? Se pueden denunciar. A las cabras le vas a preguntar si puedes coger su caca. Sí. La verdad es que quien pueda conseguir estiércol natural es lo mejor para las plantas, la verdad. Antes que el abono líquido, antes que el NPK... El NPK puede ser un complemento de... Lo que pasa es que, claro, en las ciudades va a ser más difícil conseguirlo. Pero si tiene la oportunidad. Pero si tiene la oportunidad de algún día buscar un sitio que tenga estiércol o algo. Pues puede buscarlo. ¿Sitio que la venden? Sí, hay muchos sitios que venden estiércol. O guano, en taquitos. O deshidratado, que no huele ni nada. Bueno, un camete de sitio. Aquí, si te pones por aquí, hay más. Mucha gente que utiliza la gallinaza, que también creo que va muy bien. El estiércol de la gallina, madurado ya. Lo que hay que tener cuidado con esto es de utilizar el porcentaje adecuado. Porque si no, sí que es cierto que se puede llegar a quemar la planta. Sí, porque es algo muy fuerte. Sí. Y yo hasta lo suelo utilizar con plantas delicadas, plantas que no todo el mundo utiliza este sustrato, yo lo suelo utilizar igualmente. Porque me va genial y nada más probarlo con ellas, la verdad es que les ha ido bastante bien. Este es el corral, digamos, de las cabras. Y no están porque están pastoreando. Así que las veremos otro día. Pero bueno, tenemos su producto final. Bueno, hemos tenido la suerte de pillar a las reinas del lugar. Gracias a ellas. Gracias, chicas.
estamos en casa. Postdata, una de las cabras se llama Rubia. Rubia. ¡Rubia! Queremos que Rubia fertilice muy bien mis plantas, por favor.